Me lo habéis puesto muchos en los comentarios, lleváis días insistiendo ya en Senen, ¿qué va a pasar con el Kick Tip? ¿Vas a hacer Kick Tip? ¿Va a haber porra todas las jornadas? Ya está aquí. Ya está aquí. Tranquilos, va a haber Kick Tip, claro que sí. Tenéis aquí abajo en la cajita de descripción el enlace para poderos unir a esta porra que cada jornada vamos haciendo con el campeonato liguero. Bienvenidos, bienvenidos, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Pues aquí abajo en la descripción, únete si quieres participar a lo largo de toda la temporada. Ya vamos a empezar con ello y vamos a empezar ya haciendo todas las predicciones, haciendo todo lo que venimos haciendo, obviamente, la temporada pasada con nuevos equipos, claro, nuevos equipos porque ya hay. Eh, equipos como Morevieta, Burgos, eh, Huesca, que no estaba, Neibar, que están por aquí ya con nosotros, y que también sus aficionados se pueden unir a esta liga. Empezamos ya, vamos a poner el kick tip. Aquí está, ¿veis? Ya veis la primera jornada, veis el ranking con la gente. Bueno, deciros, importante: La gente que estaba el año pasado va a seguir estando este. No se tiene que volver a inscribir porque su usuario cuenta ya el de la temporada pasada. Los que seáis nuevos os podéis unir en el enlace que tenéis en la descripción, ¿vale? Venga, no me enrollo mucho más y vamos a empezar a tirarnos triples. O sea, me voy a tirar triples a, a dolor esta, esta jornada, obviamente, porque... Pues chicos, porque... Porque sí. Porque sí, porque no sé cómo van a ir ninguno de los equipos. Y un poco por lo que han formado en, en, sus, en sus plantillas, voy a tirar por ahí. Porque otra cosa no puedo hacer. Empezamos con un Huesca-Eibar. A lo, a lo tonto y a lo bobo, ya empezamos con, con un partido difícil de pronosticar. Porque obviamente, Huesca-Eibar, dos equipos que bajan de primera división. Dos equipos con muy buenos futbolistas y dos equipos con grandes plantillas. A ver, por lo que ha firmado en el mercado de verano... Entiendo que el Eibar está llamado a ser el equipo top esta temporada Por los jugadores que ha firmado Por lo tanto, le voy a poner al al Eibar el 1-2, un, ¿vale? Primer partido, el Eibar gana 1-2 en el Alcoraz Me parece un partido muy igualado Pero creo que, le, que el Eibar, por lo que ha firmado Sobre todo en el mercado de... De verano eh, tiene a día de hoy mejor equipo. A día de hoy. Luego ya veremos cómo acaba el mercado. Ya veremos cómo, cómo acaba. Cómo acaba. Todo lo de los fichajes, pero de momento tiene mejor equipo. Real, Soci eh, Real Sociedad, sí. <laughs> Real Zaragoza Ibiza. Hombre, a ver. Entiendo que el Ibiza llega de nuevas así que el Zaragoza es favorito en esta primera jornada. Voy a poner un 2-0 para el. Para el Real Zaragoza. Creo que a priori ha hecho una buena pretemporada el Zaragoza. Y por lo que significa como club, entiendo que, que debe ser favorito ante un equipo que llega. Lo bueno, siento a la gente de Ibiza, pero llegáis nuevos, llegáis aquí como como los novatos de momento del curso. Así que voy a poner un 2 a 0 para el Real Zaragoza. Real Sociedad B, Leganés. Bueno, puede dar la sorpresa que lo no haga Real Sociedad B, pero puede dar sorpresa. En cuanto a sacar Nah, venga Vamos a poner un 1-2 1-2 1-2 Creo que Al final el ganes es un equipo que, que lleva ya tiempo en, en la élite Y un equipo que está Que está llamado a ser importante también esta temporada Y a luchar por el ascenso Al final es superior Y creo que es superior en cuanto a plantilla Creo a día de hoy Entonces voy a darle un 1-2 Girona, Morevieta me van a matar en la Morevieta. Pero bueno, voy a poner un 2-0. Para el Girona. Lo que digo. A día de hoy veo al Girona en cuanto a plantilla. Porque lleva ya años también en la élite. Por encima de la Morebieta. Veo a Leganes por encima de la Real B y, y veo al Zaragoza por encima de la Ibiza. A día de hoy. Claro, a día de hoy estos llegan de nuevas. Habrá que ver cómo avanza la temporada. Habrá que ver cómo van los partidos. Para luego poder juzgar. Si sí, los que llegan de nuevas mmm, pueden competir de manera top contra estos equipos o, o por el contrario no, que eso lo veremos con el tiempo. Ponferradina Corcón. Bueno, partido de 1-1. Partido de 1-1 tranquilamente en, en Ponferrada, en el Bierzo. Mucho calor seguro. Así que vamos a dejar un 1-1. Sporting Burgos. Voy a repetirme en el discurso que di con los otros anteriores. Y le voy a poner un 2. 2-1. Voy a dejar un 2-1. El mismo discurso con los anteriores equipos. De momento voy a esperar eh, a ver cómo se van dando los partidos, cómo se van dando las jornadas para, pues para poder decir si el, si el Burgos me parece un equipo candidato a, a estar en una zona más cómoda, arriba de la clasificación, pero de momento yo creo que hay que esperar. Oviedo-Lugo. Eh, creo que tiene mejor equipo el Oviedo a día de hoy. Le voy a poner un, un 2-1 también. Al Oviedo. Creo que tiene mejor que el equipo que el, que el Lugo. Luego ya veremos. fue Fuenlabrada, Tenerife. El, el Torre siempre es un, un campo complicado. Va a poner 1-0. Rácano, rácano el partido. 1-0 rácano, de estos que dices tú. Uf, no no llega a los goles, eh. Partido rácano, de 1-0, pero. Estadio. Estadio Fernando Torres es partido. Siempre. Uf. Complicado. Complicado siempre el Fernando Torres. Es un campo que. Que cuesta y, y yo creo que va, va a seguir costando esa temporada. Las Palmas Real Valladolid. El Valladolid baja de primera, es cierto. Pero jugar en el Gran Canaria y jugar en la isla también suele ser difícil. Así que, mira, aquí le voy a dar un, un golpe de realidad al Valladolid. Pero bueno, luego, a ver, lo que pongo ahí y lo que pase, ya sabéis que es otra, otro cantar. 2 a 1 para, para Las Palmas. Es el único que voy a poner diferente en cuanto a equipos que vienen de, una, de otra categoría. Porque Las Palmas me parece una, una plaza complicada. El, el Estadio Gran Canaria. Así que voy a dejar un 2 a 1. El Málaga, por el equipo que está formando, creo que un 2 a 0 es un buen debut. Está haciendo un muy buen equipo el Málaga Club de Fútbol. Y creo que es un buen debut un 2 a 1 en la Rosaleda. Málaga, cuidado con el Málaga. Que Manolo Gaspar ha hecho malabares con el tope salarial. Ya confeccionó una plantilla. Que puede dar muchas alegrías en la Rosaleda. Luego puede pasar lo que pase, ¿eh? Pero yo a priori, con el verano que ha hecho en Málaga, creo que puede dar alegrías. Y por último tenemos un Cartagena Almería en... En Cartagonova. Con la camiseta que ha sacado hoy el Cartagena. Que, que asusta el miedo. Pero bueno. Eh... Las últimas jornadas se cerraron con una victoria del Cartagena sobre la Almería Pero a priori voy a poner un partido vistoso pero de empate a dos Partido vistoso pero de empate, de empate a dos Esto jeje, Esto lo veréis Cuando haga las predicciones de la Liga SmartBank Cuando haga yo las predicciones de la Liga SmartBank Que será esta semana Tendréis esto, ¿vale? Que son eh, Las predicciones que hago todos los años, pero bueno, de momento esto Lo vamos a dejar Para esta semana, este, esto y lo de las camisetas Esta semana lo tenéis Os recuerdo que os podéis unir En la descripción al kicktip, ¿vale? No se os olvide que vosotros en, en la descripción tenéis un enlace Que entráis y ahí os podéis unir Sin problema para, para Para jugarlo, ¿vale? Así que uniros en la descripción Que tenéis el enlace Dejad un like, suscribíos y sobre todo disfrutar del juego, que está muy bien. Un año más haciendo predicciones y cagándola día sí y día también. Bueno, lo que nos mola, pues, ya lo que hay. A ver si de, de lo que pongo acierto algo. Un placer estar con vosotros, chicos. Abrazo, chao.